de la cefalea tensional y los medicamentos que se suelen usar habitualmente para tratarla. Hay que tener en cuenta que la cefalea tensional es un problema de aumento de tensión de los músculos de la nuca, del cuello, que repercute en la zona suboccipital y que produce esta cefalea tensional. Es muy importante entender que realmente el origen de la cefalea tensional es una disfunción hepática. De hecho, se han demostrado múltiples estudios donde hay alimentos que producen cefaleas. El chocolate, algunos frutos secos, un estudio hecho por más de 1.000 pacientes por el Colegio Médico de Andalucía, hablaba de la relación entre la leche y el queso y embutidos con la cefalea tensional, el picante en algunas ocasiones, es decir, alimentos que son tolerados y al final digeridos o favorecidos la digestión por el hígado, que cuando alteran este hígado producen la cefalea tensional. Entonces, la forma en la que la medicina actual trata las cefaleas con antiinflamatorios analgésicos. Es peculiar porque, claro, estos antiinflamatorios y analgésicos son perjudiciales para el hígado. Luego, de alguna forma, te están aliviando. La consecuencia de la disfunción hepática es el dolor de cabeza. La consecuencia de la disfunción hepática es el dolor de cabeza. Luego, el medicamento trata la consecuencia, es decir, el dolor de cabeza. Pero sobre la causa, la está empeorando. De hecho, voy a poner un ejemplo que hoy últimamente está cobrando cierta relevancia, que es el tratamiento de la cefalea tensional con medicamentos que contienen cafeína. Esto viene de la constatación y del hecho, que se han dado cuenta muchos médicos, que muchos dolores de cabeza vienen cuando un paciente no ha tomado su dosis de café o sus dos cafés diarios. Han relacionado, por tanto, que la cafeína de café es positiva para quitar el dolor de cabeza. Y claro, esto es muy paradójico, pero es absolutamente todo lo contrario. El dolor de cabeza relacionado con el café no es más que un síndrome de abstinencia en relación con un tóxico. Es decir, cuando un paciente no ha recibido la cantidad de café que suele estar acostumbrado, desencadena, su hígado desencadena un síndrome de abstinencia. El síntoma principal del síndrome de abstinencia del café es el dolor de cabeza, la cefalea tensional. De alguna forma es como si era un alcohólico. O una persona que bebe mucho alcohol. Reduce drásticamente la ingesta de alcohol, desencadena un síndrome de abstinencia. Está nervioso, le duele la espalda, está tenso, está ansioso. ¿Cómo trataríamos este síndrome de abstinencia? ¿Con alcohol? Evidentemente, se le mejorarían todos los síntomas. Un alcohólico que lleve ya dos días sin beber y está nervioso, tenso e irritado, si le das el tóxico, el alcohol, todo se le calma. Y por eso no decimos qué bien le sienta el alcohol a esta persona. Al revés, estamos diciendo cuanto más alcohol tome, a corto plazo se encuentra bien, a medio y largo plazo cada vez estará peor. Con la cafeína, las pastillas de cafeína o que contienen cafeína y con el resto de antiinflamatorios pasa exactamente lo mismo. El hígado está dando un síntoma, que es uno de los síntomas que puede dar el hígado, entre los muchos que puede dar, no la patología hepática, está hablando de disfunción hepática. Y uno de sus síntomas es el dolor de cabeza. Si le damos un producto que daña el hígado, lo que a corto plazo mejore la sintomatología, como al alcohólico le pasa con el alcohol, a corto plazo le mejora la sintomatología, pero a largo plazo la está empeorando. Tanto los antiinflamatorios, todos los antiinflamatorios y analgésicos, y también el café, son tóxicos para el hígado. Luego, aunque a corto plazo mejora la sintomatología de la cefalea tensional, a largo plazo están sembrando tu dolor de mañana y de pasado mañana. Es un camino absolutamente erróneo. Solo hay un camino para tratar la cefalea tensional, que es hacer que el hígado de verdad funcione bien. No tapando los síntomas, sino tratando la causa de la disfunción hepática. Estamos hablando del estrés, fundamentalmente, de las tensiones, de la crispación y, por otro lado, evidentemente, de la alimentación. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que tenéis la posibilidad de suscribiros en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.